Hola, ¿qué tal, Isabela? Un caluroso saludo para ti, para todo el equipo de Enlace México y de manera muy particular para usted, estimado televidente. Isabela, está en esta semana en la ciudad de Chicago se llevó a cabo un diálogo titulado Black Brown. Esto quiere decir que se llevaron a cabo dos comunidades importantes en la ciudad de Chicago, la comunidad afroamericana y la comunidad latinoamericana, por eso Black Brown. En este diálogo emocionante, bueno, pues se buscó crear un espacio para que ambas comunidades aprendan sobre ellas y dialoguen acerca de las posibles soluciones a problemas compartidos. Entre estos últimos se encuentra el impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19, así como también los preocupantes casos de discriminación y xenofobia y el alza a la violencia con armas de fuego en nuestros vecindarios. Es que lamentablemente en estas dos comunidades han sido víctimas de violencia en exceso por parte de las autoridades de Chicago. Tanto afroamericanos como latinoamericanos han sido duramente golpeados por estas autoridades. En este diálogo participaron la cultura como antídoto al miedo, cicatrización de heridas históricas y recientes, así como también acceso a la justicia. En ellos también asistieron pues algunos legisladores, empresarios, emprendedores también y académicos, precisamente para saber y conocer más acerca de estas dos culturas que se identifican, que se quieren y que no sabemos el querido. Me uno yo a esto. Nos hemos visto como hermanos y apoyado también. Así es de que, bueno, esto fue lo que se llevó aquí en la ciudad de Chicago y fue un éxito, se aprendió bastante sobre esto. Isabela, este es nuestro reporte desde la ciudad de Chicago. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.